Javier, el caso de, pasando en otro tema, el caso de César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador, este narcotraficante que ha sido apresado en Colombia, nuevos elementos, nuevos datos. Ayer surgieron unos audios de las supuestos audios, ¿no?, que son de, de César Emilio Peralta, de que estuvo negociando antes de que se produzca su apresamiento en Cartagena de Indias, en Colombia. Ayer lo trasladaron a Bogotá, donde según los partes informativos, nuevos interrogatorios por parte de las autoridades norteamericanas previo a su extradición a los Estados Unidos, que se habla que podría ser en el día de hoy o en el día de mañana. Ajá. Y en el día de ayer el periodista, el colega Pedro Jiménez, del programa El Sol de la Tarde, reveló unos audios que son, no son audios nuevos, sino que son audios de, que vienen desde el mes de octubre, septiembre, en los que claramente se evidencia que él tenía una intención de entregarse. De hecho, tenemos los audios, vamos a colocarlo para que la gente tenga una idea más acabada y después entonces vamos a ir comentando esos audios. No tengo ningún problema, de verdad, porque mira, Baltasar Pesa yo no lo conozco. Boludo, yo no hice negocio con él ni con Toño. Sabrá yo lo que tienen por allá, no me da miedo, porque yo sé que no tengo algo que pueda ser tan grande ni fuerte. No sé en realidad tampoco lo que es, de verdad lo desconozco. Pero si dejan a esa mujer tranquila en su casa y me devuelven eso, yo feliz me voy con ellos. Sin problema. Tú se lo puedes decir. Un primer audio. Sí, lo que pasa es que no me pueden enseñar. Yo te dije que sí, que me tiran manos. Si resolvían, yo cosa, pero o sea, me entregaba. Pero ustedes nunca resolvieron nada. César, estoy aquí en la casa con Joaquín, con los Marshalls. Estamos conversando. Te pido, por favor, para que te entregues hoy, para que a mí me puedan traer mis niñas, tú te vayas con tu seguridad garantizada. Y nada, espero, por favor, que tú recapacites. Díselo así, hermano, mira. Si mandan a Mari para su casa y me devuelven la propiedad, y yo con todo gusto, y soy un hombre de palabra, yo voy sin ningún tipo de problema. Me tiene que decir porque yo en una hora entro para el monte y no tendré señal hasta el lunes. Dos horas más voy a durar aquí. Vete ya eso y me deja saber. Hermano, mira, si mi mujer está en su casa y tanto esa propiedad y toda mi familia tranquila, pues yo voy y me entrego y me callo la boca. Mis problemas no son tan grandes. Utiliza vía, esa vía que tú tienes con el señor ministro y yo voy contigo. Yo no estoy en el país, pero yo tomo un vuelo o lo hago por una vía y me comporto como un caballero. Pero con esta presión yo lo que estoy es lleno de odio que estoy yo. Si a mí me sueltan en banda y no me presionan así, pues yo voy tranquilo. Pero ellos lo que quieren es guerra con esta presión que tienen con mi familia. Mi mujer presa, la niña sola. ¿Con qué van a vivir mi familia? ¿Qué van a comer? Si tienen todo cogido. Bueno, estos fueron los audios que se revelaron ayer en el programa El Sol de la Tarde. Sí, ¿no? Por el periodista Pedro Jiménez. Por el periodista Pedro Jiménez, el periodista que allá había hablado de parte de estos datos que revelan estos audios de César Emilio Peralta, alias El Abusador. Son cuatro audios. En tres de ellos escuchamos la voz de El Abusador y en uno de estos audios, el tercero, la de Marisol Franco. Y en cada uno de estos audios lo que se ve es que se dio durante el mes de octubre, porque como tú muy bien decías, estos audios son del mes de octubre, un proceso de negociación y de acuerdo a través de un intermediario en la República Dominicana para que César el Abusador se entregara y él ponía como condición que se soltara a su esposa Marisol Franco y se le devolvieran los bienes y el patrimonio que están en manos del Estado en estos momentos. Una cosa queda clara, Junior, es que
Estos audios indican que César el Abusador no estaba en la República Dominicana y que estaba negociando desde fuera, porque él habló que tomaría, si se llega a esa propuesta, a aceptar esa propuesta que él estaba haciendo, él tomaría un avión y vendría inmediatamente a la República Dominicana. Es decir, y estamos hablando de un audio de mediados de octubre, de mediados del pasado mes, es decir, no se encontraba en la República Dominicana. Y habla además en uno de los audios de que él espera que el señor ministro tome en cuenta esas propuestas que le está haciendo. No revela a qué ministro se está refiriendo, pero algunos han especulado de que se trata del ministro de Defensa. Sí. ¿No? Se habla de que hay muchos otros audios más, porque estos audios salieron de unos teléfonos que fueron incautados por la Dirección Nacional de Control de Drogas en Jarabacoa. ¿Tú te acuerdas de todo ese movimiento que hubo en Jarabacoa? Se dice que más que al propio César el Abusador, lo que se estaba procurando era estos teléfonos, incautar estos teléfonos y tener acceso a las grabaciones, a las llamadas que se hicieron a este teléfono en la República Dominicana. Oye, en uno de esos audios, él le pide a las autoridades dominicanas que liberen a su esposa, que él estaría en disposición de venir, de entregarse. Se escucha también a Marisol Franco implorarle a él de que se entregue, ven, asume tu responsabilidad con la justicia para que nos devuelvan nuestros hijos, para que nos devuelvan el apartamento donde ella reside. Entonces, él puso condiciones y dijo, sí, yo estoy dispuesto a regresar, a entregarme. Pero ahí mismo en uno de los audios revela de que como que le declara la guerra a las autoridades porque no lo están haciendo caso y le han quitado todos sus bienes, su esposa está detenida. De hecho, hay que recordar, Javier, que Marisol Franco cumple en estos momentos prisión preventiva por este caso. Fue enviada a Anahayo Mujeres 3 meses. Y es un elemento que se agrega. Hay quienes dicen que ante la revelación de estos audios, pues habría que ver y revisar esta medida de coerción. Bueno, así que vamos a estar dándole seguimiento a lo que pasa con este caso que sabemos va a estar mucho tiempo en la palestra pública a la espera de la extradición de César el Abusador a los Estados Unidos, ver qué informaciones va a estar dando, porque ya el interrogatorio por parte de la DEA y del FBI comenzó allá mismo en Colombia, en Cartagena, ha comenzado a dar informaciones importantes para estos organismos estadounidenses, este narcotraficante, y lo que uno espera es que pueda salir de estos interrogatorios informaciones importantes para la República Dominicana y sobre todo ver qué vínculos hay en nuestro país de personas vinculadas al crimen organizado y de personas que están directamente relacionadas o integradas a los organismos de seguridad. Ya nuestra directora nos está llamando a hacer una pausa. Vamos a hacerla y regresaremos en breve con nuestras entrevistas estelares. Hacemos una pausa y volvemos en breve.